personal de visualizadora observó, mediante las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en la ciudad de Yerbabuena, que una mujer con señas y ademanes pedía este auxilio. Inmediatamente se dirigió un motorista, intervino y tomaron información sobre que había sido víctima un momento antes de un arrebato. Inmediatamente la radiooperadora se formó un operativo cerrojo con los móviles que se encuentran en la jurisdicción mediante sistema de GPS y en pocos minutos fue aprehendido un menor con los elementos sustraídos que fue un celular y una billetera. Es así que el monitoreo hace desplazar al personal de 911 con las descripciones que había aportado la víctima y se hace un operativo tipo cerrojo en todo en lo que era el radio donde había ocurrido el hecho. Y bueno, con las descripciones aportadas por la víctima, esta persona, con las características que había hecho referencia a esta mujer, fue interceptado en la zona de calle Reconquista y Boulevard 9 de Julio. Se lo ha procedido a requisar y bueno, justo dentro de la pertenencia que tenía este chico, estaba el celular que había sido sustraído a la víctima. Entonces, trasladado acá a la base de motorizada y se procedió a la identificación.